dia i gràcies per vindre als mitjans de comunicació una vegada més aquí a l'Ajuntament i també per donar informació de tot allò que se genera en la Casa Consistorial. Avui tenim per presentar el que és el programa d'actualització de dades de les empreses locals. A la meva dreta tenim a la regidora d'Ocupació, Maria Cano, i a la meva esquerra tenim a Rebeca Naranjo, que és la xica contratada o la persona contratada per a fer aquest treball d'actualització de les dades. Primer, vos direm en què consisteix aquest programa i Maria acabarà dient això, no? D'on ve aquest programa, qui ho subvenciona i baix el paraigües de qui està aquest programa. Aquest programa d'actualització de dades de la nostra ciutat és una intenció ja que fa molt de temps que no se fa una gestió de les altes i baixes de comerços, de mirar aquests comerços, quines activitats tenen, si canvien o no canvien l'activitat, etc. I en aquest programa el que se pretén és això, no? Per una banda, actualitzar totes aquestes dades dels comerços, en la qual se preguntarà això, no? Quina activitat tenen, quins productes venen, dades personals del propietari i del client de l'establiment, etc. No? I això estarà dins totes aquestes dades dins d'una pàgina web, d'una base de dades, en la qual se podrà consultar tant per les persones que es vulguin interessar per qualsevol comerç en una búsqueda que se fa en aquesta pàgina web, per qualsevol persona que vol buscar un comerç en la seva activitat, o també per professionals en la qual volen saber quin tipus de comerç existeix en el nostre centre comercial de proximitat i del poble. No? Una altra de la vessant d'aquest programa serà també, i és la intenció també per part de l'Ajuntament, és difondre totes aquelles comunicacions que n'hi ha de canvi de normativa, de promoció d'activitats, de lo que són iniciatives que se volen fer en el comerç local, canvis normatius, programes d'accions formatives, també. Pues clar, al tindre aquesta base de dades actualitzada, el que farà que aquesta comunicació entre l'administració i els establiments sigui molt més ràpida, molt més àgil i arribi a molta més gent. No? De fet, a nosaltres, com a departament i com a administració, és un treball que ens interessa també per esta part, per això, no? Perquè així podem arribar a tots aquells comerços, tant via email com via carta, per a totes aquelles iniciatives que es facin tant de l'administració local com de l'administració autonòmica com estatal. No? També cal dir que aprofitant aquesta revisió d'aquestes bases de dades, sí també que els demanarem, i Rebeca serà una de les persones que anirà als establiments per demanar i farà una fitxa, en la qual també els comerços podran mostrar la seva imatge en aquesta pàgina web, que serà la cara visible del seu aparador, serà un aparador del seu establiment, aquesta pàgina web, en la qual també tenim un correu electrònic, que Rebeca quan anirà els ho explicarà, que és la meua imatge, @vinaros.es, en la qual serà la imatge que sortirà en aquesta pàgina web en la qual estaran tots els establiments. No? Jo crec que també és important que és això, no? que en aquesta base de dades també tots els comerços se podran vendre o a més se podran redireccionar en totes aquelles plataformes tant de xarxes socials com de pàgina web que puguen tindre els nostres establiments. No? Jo crec que serà una plataforma, una base de dades també interessant per això, no? Per aquestes búsquedes que es fan de dir a veure què puc trobar a Vinaròs, doncs, dins d'aquesta pàgina web estarà. Com ja he dit, Rebeca anirà pels establiments, preguntarà dades generals del contacte, nom comercial, adreça, telèfon, correu electrònic, dades relatives a l'activitat, com ja he dit abans, després classificació per activitat, informació sobre el local, sobre l'activitat i sobre el titular, també és molt important, després tipologia d'empreses, integració comercial, etc. No? Una sèrie de dades que aquí tenim el que és
la fitxa, són les fitxes, que seran per a tots igual, i aquesta fitxa serà la que introduirem totes les dades a la pàgina web. Maria, si vols, te passo i comentes un poc això, no? Tot el programa d'on ve. Sí. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. Como digo, bueno, si no estuvieseis aquí vosotros, pues no llegaría donde tiene que llegar, ¿no? Se quedarían las cosas aquí, no trascendería, ¿no? Pues eso, muchas gracias. Como bien ha comentado ya Domènec Fontanet, pues la idea principal de esto era tener ese contacto más directo y esas bases actualizadas que muchas veces no lo tenemos, ¿no? Pues muchas veces por falta de personal no podemos realizar esa actualización siempre, pero bueno, gracias a que llegan ayudas y subvenciones para contratar personal, bueno, pues podemos hacer ese tipo de trabajo que día a día no lo podemos ir actualizando, que sería lo bueno para tener ese contacto directo en cuando llegan alguna subvención, hay algún tipo de ayuda, formación, pues tener ese contacto directo con las empresas y poder llamarlas o poder hacerles un correo o una carta y que tuvieran información de primera mano. Y muchas veces pues hay cursos que no se llenan o que no tienen el público esperado porque no llega esa información tan directa, porque tenemos esa falta de información, como bien ha comentado. Entonces, bueno, pues uno de los programas que recientemente han empezado, el Encujo y el Empujo de Avalem Jove Plus. Bueno, pues con este programa, una vez fuimos a iniciarlo, pensamos que una de las iniciativas que se podían realizar era esta actualización de la base, tanto para los comercios, la parte pública, como ha comentado, de esa página web, como para nosotros internamente tener esa comunicación directamente. En este caso va a estar Rebeca, como bien ha comentado Domènec, visitando los comercios de aquí del centro y pedirá información. Por lo tanto, pedimos a las personas o a los aquellos que tengan un negocio, bueno, pues que la reciban y ya irá, se identificará, pues si alguno no lo ha visto, identificará que es que viene por parte del ayuntamiento y pues rogamos eso, la mayor implicación posible, porque yo creo que al final no solo nos beneficia a nosotros, sino que queremos que les beneficie a ellos en primer lugar para poder tener esa información que muchas veces no llega y muchas veces es interesante. Como digo, pues viene de Avalem Jove Plus, va a estar Rebeca pues visitando. Luego tenemos otro auxiliar que hará más el trabajo de pues eso, de administrativo, de estar comparando y gestionando esa base de datos. Y también recordar que tenemos una página web de polígonos industriales que también está ahí y que no lo hará Rebeca en este caso, no será la que irá a visitar las empresas, pero sí que tendremos un personal del ayuntamiento que hará lo mismo que se va a hacer a nivel comercial, a nivel industrial, porque muchas veces, bueno, pues para hacer cierto tipo de cosas que hacemos desde el ayuntamiento o pasar información, nos vemos que queremos llamar o queremos hacer algún tipo de reunión o fomentar algún tipo de cursos y no tenemos esa información actualizada. Por lo tanto, igual que lo vamos a hacer en la parte comercial, lo queremos hacer también en la parte industrial, que como digo, tenemos una web que ya se hizo con la ayuda del IBACE para polígonos industriales, que fue del año pasado la ayuda que llegó, y bueno, pues ahora la tenemos que nutrir, ¿no? Tenemos ya la plataforma, pero hay que nutrirla y también sirve de escaparate para aquellas personas que tengan terrenos industriales y que se puedan poner para que luego, cuando haya inversores o alguna acción, también aparezca y esté allí, ¿no? Por lo tanto, si bien no se puede ir porque no está la empresa abierta, si hay personas que tienen polígonos o parcelas, digo parcelas en estos polígonos, también es interesante que aparezcan dentro de esta web del IBACE, porque también es una plataforma, ¿no? Al final, pues son dos cosas, ¿no? Esa plataforma que sirva a las empresas y a la industria, al comercio, para visualizarse y a nosotros para hacer ese contacto. Por lo tanto, bueno, pues verse que cuando tenemos ayudas de otras organizaciones, en este caso del SERVEF, que tenemos ayudas, que vamos a contratar a dos personas para actualizar esta base de datos, bueno, pues intentamos que sea personal que entre, que es esa ayuda, que además es una persona trabajando durante un año, pero que además al ayuntamiento y a todos los, en este caso a los comercios y a las industrias, pues también les sea de utilidad esas personas que se contratan, ¿no? Por lo tanto, tenemos un círculo cerrado de mejoramos la información a hacer con las empresas, esas empresas tienen mayor visualización gracias a este portal y pues tenemos una persona trabajando durante un año para hacer este trabajo. Por lo tanto, bueno, pues intentamos con estas ayudas que sean lo más interesantes posibles y lo más provechosas posibles para el ayuntamiento. Por mi parte ya estaría. Si tenéis algún tipo de problema, de pregunta. Tenemos un año para que esté haciendo. Intentaremos lo máximo posible porque al final parece que no, pero hay mucho pequeño local, mucha industria también, y entonces pues vamos a intentar que pueda visitar lo máximo posible, pero bueno, intentaremos llegar a la mayoría. Tiene un año para poderse hacer. ¿Y la web? ¿Ya se sabe cómo se va a llamar? Ya tenemos. Bueno, sí, vineros.comerciuscomunidadvalenciana.com/va.
Pero bueno, en la búsqueda, cuando farás una búsqueda, te entrará, ¿eh? También. Sí, yo creo que si entras desde el ayuntamiento, ¿no? A comercio. Y después al portal del comerciante, també.com, també estarà l'enllaç. Nosaltres només hem afegit a Vinaròs, tenim tota aquesta plataforma.